Aquí en un nuevo video de TFL en español. En esta oportunidad vamos a hablar de doble techo y doble suelo. He denominado este video Anatomía de un doble techo o un doble suelo. Hemos subido a redes sociales estos posts sobre pautas de agotamiento. Ya tenemos videos, pero aún así siguen llegando las consultas al respecto de las pautas de agotamiento, por lo que ahora vamos a desglosar un poco en profundidad y vamos a ver algunos ejemplos de doble techo y doble suelo. Bien, para empezar vamos a pasar la diapositiva, moverme a mí mismo, vamos a ponerme por aquí arriba y vamos a leer esta pequeña definición, por así decirlo. La figura de doble techo o doble suelo se ve en los mercados justo antes de un movimiento en dirección opuesta a la que viene haciendo el precio. Es un patrón gráfico que indica que el precio no tiene la fuerza para romper el nivel percibido como techo o como suelo. Será aún más potente si está acompañada de una divergencia MACD. Bien, ahora, dicho todo esto, vamos a pasar a explicar un poco cómo funciona. Me voy a achicar un poco más todavía, me voy a poner por acá arriba y vamos a hablar un poquito de esta figura de doble techo o de doble suelo. Bien, el precio viene haciendo un movimiento claro y se topa con una resistencia de relevancia que la fuerza de compra intenta llevar el precio hacia arriba y romper esta resistencia. En el caso del doble suelo, este soporte. El tema es que la fuerza de venta se hace más relevante. Voy a traer la herramienta de dibujo para hacer esto. Me voy a sacar del medio. Vamos a hacer una rápida captura de pantalla. No me salió la captura que quería hacer. Ahora sí, vamos a hacer esta captura grande de pantalla por aquí. Ahora sí me salió. Vamos a traerla por aquí y vamos a ver si me sale dibujarle un poco encima a esto. Bien, entonces vamos a cambiar de color. Esto lo vamos a poner color que nos falta, qué color amarillo vamos a usar. Bien, entonces decíamos, la fuerza, y vamos a usar este lápiz, bien, la fuerza de compra viene queriendo empujar hacia arriba el precio, bien, ahora, no lo logra, se topa con la fuerza de venta, me traigo de nuevo acá, a ver si se hace más dinámica la cosa, la fuerza de venta empuja con fuerza el precio hacia abajo, bien, no se queda la cámara, bueno, no pasa nada. Se topa nuevamente con la línea de tendencia, con la directriz principal que veníamos trayendo y vuelve la fuerza de compra a querer enviar el precio hacia arriba. Pero esta resistencia es demasiado fuerte. Entonces el precio cambia de dirección tras el rompimiento de la línea de tendencia. Ahora, ¿qué más podemos decir de todo esto? Vamos a borrar. Bien. ¿Qué más podemos decir? Tenemos una línea que se llama línea base o línea de cuello de nuestro doble techo que se encuentra en el mínimo que hace el precio previo a el rompimiento. Bien, este mínimo es un nivel de muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque cuando se rompa nosotros vamos a utilizar la distancia que tenemos entre el techo y la línea base o la línea de cuello, vamos a utilizar
esa distancia como nivel de objetivo para nuestro trade en cortos luego de un doble suelo o un doble techo. Entonces, quiere decir que nuestro objetivo estaría en estos niveles aproximadamente. Entonces, tomamos la posición en la ruptura y nosotros dejamos nuestro objetivo ya seteado. Solamente quedaría dejar un stop loss por encima del doble techo y tenemos un trade completo con un stop loss ubicado apropiadamente, argumento suficiente con nuestro doble techo y además un objetivo totalmente relevante de alta probabilidad, porque sabemos perfectamente que cuando tenemos un doble techo o un doble suelo, lo mínimo que va a buscar el precio va a ser la distancia de la línea base. El rompimiento de la línea base es clave y nosotros ponemos nuestro objetivo, nuestro target, como se suele decir, en el nivel de la distancia entre la línea base y el techo, duplicando ese nivel hacia abajo. Lo mismo se hace con el doble suelo. Tenemos la línea de base por aquí, más o menos, la voy a mover un poco para que me salga bien y imaginen que fuera recta perfectamente. La distancia entre el suelo y la línea base sería más o menos, bueno, vamos a hacerlo por acá al costado para que no se me complique. La distancia entre nuestro suelo y la línea base va a ser lo que busquemos como objetivo en el rompimiento, ¿bien? Un poquito más por ahí. Entonces, nuestro objetivo, nuestro target estaría en este nivel. Bien, en este nivel para que quede claro. Bien, vamos a ponerle otro color para que se vea más claro. Ese sería nuestro nivel de objetivo. Este sería nuestro nivel de entrada. Y por detrás del suelo estaría el stop loss. Vamos a ponerlo en rojo. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con estos niveles que tenemos aquí trazados. Tenemos el stop loss por detrás del techo, en este caso, nuestra entrada en el rompimiento de la línea base, nuestro objetivo, nuestro target en el doble sería sería buscando la misma distancia que hay entre el techo y la línea base, y la línea base o nuestra entrada, la misma distancia que habría hasta el techo sería nuestro objetivo, nuestro target. Bien, de esta manera tenemos un setup con argumento y de alta probabilidad de éxito nuestro objetivo en este tipo de trades. Bien, de esta manera hay que considerar la acción del precio en un doble techo o un doble suelo. Al principio del video decíamos también que va a tener muchísima potencia esta pauta de agotamiento cuando tengamos una divergencia MACD que lo acompañe. Bien, me vuelvo a mover porque no encuentro un lugar para ponerme. Toda la gestión de este trade va a ser igual, lo único que va a añadirnos probabilidades en el rompimiento cuando tengamos una divergencia MACD que no acompañe el precio que está topándose con el techo y MACD no acompaña. Y en este caso, en el doble suelo, está el precio topándose con el nivel de soporte, con el suelo, y MACD no estaría acompañando la acción del precio en este gráfico. Es muchísimo más potente la figura de doble techo o de doble suelo cuando es acompañada con una divergencia MACD. Bien, ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos en gráficos que yo ya he seleccionado para ejemplificar esto que estamos hablando, cómo mirar un doble techo o un doble suelo apropiadamente. Bien, por eso nos venimos por acá, me voy a traer a mí mismo por acá. Acá tenemos dos ejemplos que he seleccionado. Como pueden ver, no tiene que ser perfectamente simétrico el doble techo o el doble suelo. Incluso acá tenemos unos pequeños picos que se pasan un poco del nivel del que estamos hablando. Vamos a traer una pequeña línea para marcar nuestro nivel. Bueno, y no me salió muy bien.
por ahí más o menos sería el nivel perfecto. La línea de cuello sería esta. Si me saliera sería genial. Bien, esa sería nuestra línea de cuello y o línea base, y nuestro nivel de objetivo lo vamos a trazar con esta distancia. Entonces, en el rompimiento, como me está molestando esto, lo vamos a correr por acá. Bien, entonces, en el rompimiento, vamos a agrandar las líneas también porque sean fáciles de ver. Un poquito más. Bien. Nuestra línea, nuestro objetivo estaría en estos niveles. Como pueden ver, luego del rompimiento, automáticamente el precio alcanza el nivel de nuestro objetivo en estos niveles. Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este otro doble techo que tenemos por aquí. Bien, tenemos nuestro techo que no está perfectamente simétrico, pero no pasa nada. Tenemos la línea base por el cuello de esta pauta de agotamiento y tenemos también la distancia que va a ser desde este nivel a este nivel aproximadamente para nuestro objetivo. Bien, y como pueden ver, muy fácilmente alcanza el precio nuestro nivel objetivo en este nivel. Bien. De esta manera hay que calcular apropiadamente los objetivos. Obviamente que se puede procurar un poco más, ir moviendo el stop y toda la gestión del trade que sabemos realizar. Pero este sería un objetivo de alta probabilidad para este tipo de figuras. Vamos a ver otro instrumento. Ese instrumento era australiano contra dólar. Acá tenemos libra contra australiano y tenemos un claro movimiento bajista. Un nivel de suelo claramente trazado. Le vamos a agregar MACD. En el anterior me olvidé de agregárselo. Se lo vamos a agregar también a ver cómo se vería. Si es que me respeta todos los dibujos que hice recién. ¿A dónde quedó todo? Bien, está por acá. Vamos a ver si teníamos divergencia MACD en estos ejemplos. Bien, y aquí tenemos una gran divergencia MACD. El precio está topándose con el suelo y MACD no acompaña y hace una gran, enorme divergencia aquí en la parte inferior de nuestro gráfico. Y por aquí tenemos, vamos a borrar esta, tenemos uno de los picos de nuestro techo, MACD acompaña, y el otro pico de nuestro techo está en divergencia con MACD por aquí abajo. Bien, y como pueden ver, automáticamente después de la ruptura de la línea base, el precio alcanza nuestro objetivo de alta probabilidad. Vamos a el siguiente ejemplo que decíamos que era libra contra australiano. Vamos a traer una línea que marque nuestra línea base. Ahí sería la entrada y vamos a trazar una pequeña línea. Vamos a usar esta herramienta, me parece que puede ser útil en este momento. Sería desde aquí, no sé si va a ser tan útil, vamos de nuevo. Desde aquí hasta por aquí sería nuestra línea base y nuestro objetivo estaría en este nivel. Vamos a ponerle el objetivo por aquí. Vamos a ponerlo de otro color también para que sea claro. Bien, el stop loss iría por debajo del último swing. Por aquí, o también podría ir por aquí, dependiendo ya de la decisión de cada uno. Bien, y como podemos ver, el precio alcanza nuestro nivel de objetivo fácil y rápidamente. Bien, vamos a otro ejemplo, libra contra canadiense. Tenemos un doble techo por aquí, un claro movimiento alcista. En este caso tenemos un triple techo. Bien, y también tenemos divergencia MACD. El precio no estaría acompañando el techo. Bien, y tenemos una clara línea base.
Vamos a colocar esta línea como stop loss por encima de el doble techo. Vamos a marcar la línea base, que sería el nivel donde entraríamos, y el objetivo lo vamos a trazar desde aquí hasta aquí. Vamos a mover nuestra línea por aquí más o menos, y nuestro objetivo estaría por aquí. Bien, de esta manera es como tenemos que gestionar un trade cuando veamos un doble techo o un doble suelo. Vamos al último ejemplo que tengo aquí seleccionado. Tenemos un claro movimiento alcista, un claro doble techo. Vamos a colocar nuestras líneas. Esta línea la voy a usar en un momento. Vamos a colocar otra más. Bien, por aquí, esta va a ser nuestra línea base. El stop iría por encima de nuestro doble techo. Y nuestro objetivo, el stop lo voy a poner en rojo. Y nuestro objetivo iría desde el nivel de techo hasta la línea base. Perdón, esa última no va. Ahí va. Entonces, algo así. Y nuestro objetivo estaría más o menos por este nivel. Entonces, bien, de esta manera es como, de una manera muy prudente, de una manera con alta probabilidad, podemos obtener muy buenos beneficios utilizando la pauta de agotamiento doble techo y doble suelo. Esto es muy potente, el precio va haciendo muchísimos doble techos y doble suelos entre medio de sus movimientos a medida que el precio va moviéndose para un lado y para el otro. Constantemente va brindándonos pautas de agotamiento, doble techos y doble suelos para que nosotros nos beneficiemos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que estos videos les sirvan. Vamos a agrandarnos un poquito para el saludo final. Espero que estos videos sean de su agrado, sean de utilidad para todos ustedes. Los quiero mucho. Dejen su like, dejen su comentario, pregunten. Y nada, los veo, si Dios quiere, en un próximo video de TFL en español. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau, chau por ahora.